que ya lo estuvimos anunciando con anticipación. Pusimos en marcha la campaña del socio del servicio ambulancia. El 9 de julio empezaron a trabajar una empresa que viene de afuera con personal que va a ser puerta por puerta ofreciendo nuestro servicio de ambulancia, de traslado de ambulancia. A partir del 9 de julio empezó San Carlos Sur y Hessler con muy buenos, digamos, muy buenos logros. Y esta semana empezaron en San Carlos Centro. Así que esto es más o menos para avisarle a la gente que van a estar golpeando su puerta para ofrecerle el servicio de ambulancia. Las personas van a estar identificadas con ropa de bombero, su gorra de bombero, su buzo de bombero. Y tienen su credencial también que figura el nombre de la persona y su número de documento. Ante cualquier duda. En la comunidad pueden llamar tanto a la comisaría como a bomberos que están identificados las personas en la comisaría y los tenemos identificados acá. Pero bueno, esto es una forma de lograr que el servicio de ambulancia se siga manteniendo. Servicio de ambulancia, todos sabemos que tiene 30 años de antigüedad dentro de San Carlos, que atiende 250 salidas mensuales de traslado, más un promedio de 20 accidentes mensuales. O sea que quiere decir que durante un mes las ambulancias salen 280 veces, en los cuales son traslados locales o traslados interurbanos, lo que puede ser a Santa Fe, a Esperanza. Pero bueno, para poder mantener ese servicio, hoy tenemos 17 familias que viven del servicio. ¿No es cierto? Para poder mantener el servicio, necesitamos esas 17 familias para poder mantener los 365 días del año, las 24 horas del día. Para poder mantener esta cantidad de salidas que decíamos, necesitamos tener ese personal trabajando. Todos son bomberos. Quiere decir que la familia bomberil está abocada al servicio de ambulancia y tiene su remuneración. Pero bueno, para poder mantener esto, necesitamos levantar la cantidad de socios. Nosotros lo veníamos diciendo en las conferencias de prensa que la única forma de poder seguir manteniendo el servicio de ambulancia es levantar la cantidad de socios. En el sur, hemos tenido buenos logros, esperamos que San Carlos también. Tengamos en cuenta que hacerse del servicio de ambulancia no es un beneficio para bomberos, es el beneficio para la persona que se hace. Porque hoy un traslado, los números son muy crueles, hoy un traslado a Santa Fe sale 33 mil pesos. Si acá vendría un servicio privado, lo primero que te va a decir el servicio privado, abone el traslado y después va a ser trasladado. Nosotros seguimos con la mentalidad de pueblo. Primero hacemos el traslado y después vemos cómo le cobramos a la persona. Porque todos nos conocemos y no podemos entrar por ese lado. Pero bueno, para poder seguir manteniendo esto, y es muy real, ¿eh? Todos saben, o sea, quien tiene está viviendo en una casa y tiene una familia sabe lo que es mantener una casa o mantener una familia. La institución es lo mismo. El costo fijo es terrible. Son cuatro ambulancias que hay que mantenerlas todos los días para que salgan a la emergencia en las mejores condiciones y con el mejor personal capacitado para salir a esa emergencia. Si algún día, ojalá que no suceda, pero si algún día se cierra el servicio de ambulancia, preguntémonos quién van a atender los accidentes. Porque estamos muy mal acostumbrados, se puede decir, a que durante 30 años los accidentes los atienda. Por decirte el accidente, ni hablemos del traslado, ¿no? Pero por decirte el accidente, durante 30 años lo atendió bombero. Pero bueno, eso tiene un costo para atenderlo. Que el único ingreso que tiene, porque no hay subsidio nacional para servicio de ambulancia, no hay subsidio provincial, no hay entrada de dinero, solamente el dinero genuino que entra es lo que se le cobra al socio. Nosotros trabajamos, tenemos las cápitas de PAMI, trabajamos para PAMI y para las obras sociales. El servicio de ambulancia se maneja con eso. Entonces tenemos que seguir manteniéndolo para que toda la gente de PAMI que hoy atendemos siga teniendo el servicio acá, que no tenga que esperar que venga una ambulancia de Santa Fe, para que las obras sociales que hay acá en San Carlos también tengan un servicio de ambulancia acá y no tengan que esperar que venga una ambulancia de afuera. Cualquier ambulancia de afuera te puede tardar hasta 3, 4, 5 horas. Hay gente que pide las altas en Santa Fe o en Esperanza a sus obras sociales, y esto no quiero meterme contra las obras sociales, estoy defendiendo el servicio de ambulancia de bomberos, ¿no es cierto? Hay gente que pide las ambulancias, los traslados,
y capaz que le dicen, no, hasta mañana no tenemos ambulancia. Entonces tienen que llamar a bomberos y pagar el traslado. Entonces esto es una forma de un beneficio para la persona. Están ayudando a bomberos, pero el beneficio es para quien se haga socio. Por eso vuelvo a insistir, el servicio de ambulancia tenemos que mantenerlo entre todos. Si queremos tener un servicio de ambulancia de esa manera. Eso lo dejo a criterio de cada uno. Pero en este sentido digo, la comunidad de San Carlos, los tres San Carlos, más la zona que cubrimos, Hessler y Matilde, siempre han colaborado con bomberos. Por eso no tengo duda que va a seguir pasando. Pero bueno, la realidad dice que si nosotros no abrimos el abanico con tiempo, pueden pasar uno o dos años y se tenga que cerrar el servicio de ambulancia.